Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Deepplay, bienvenidos a una nueva guía de Fortnite. En esta ocasión, para ver en detalle la pistola que tenemos disponible en la tienda del evento, la Cobre Temazo, pistola del set de Stereo, que tiene el coste habitual, 1.680 monedas de oro, y la descripción ya nos dice que es un arma que dispara un par de ráfagas sónicas que atraviesan enemigos, muy interesante. Cuenta con un gran cargador, 30 balas si no recuerdo, y poco retroceso. Podemos apuntar bastante bien, que no se mueve mucho cuando estamos ahí disparando. Tiene alguna pega, que eso ya vamos a verlo desde la parte del arsenal. La subí 230 a rayo sol, como viene siendo habitual en las armas estas que voy probando últimamente, y la tenemos, pues no sé dónde. Está por ahí, aquí perdida. Está subiendo ventajas para hacer varias pruebas, he estado cambiando también estas perks. Y bueno, vamos a ver primero la parte de estadísticas, porque en cuanto a daño, se queda con las ventajas que tiene ahora en 24.000 y el mismo daño a la cabeza. No tenemos mejora por disparar a la cabeza, por lo que podemos disparar al bulto. Probabilidad de golpe crítico 38, con solo una ventaja. 185 de daño de golpe crítico, también solo una perk. Cadencia de disparo 2,96, teniendo la puesta ahora a rayo sol, vieja sombra. Y si no, eran 3,20, me parece, o algo así. No recuerdo mucho más, pero bueno, se quedan 3, que no está mal. Tamaño cargador 30. Y alcance, una de las cosas malas que no me ha gustado, 2048, 4 bloques, 4 casillas, no tiene mucho alcance y también no me ha gustado que el disparo es un poco lento. Es de estas que, estas ráfagas sónicas que salen, dos circulitos, van un pelín lentos y si el objetivo se está moviendo puede ser que se falle el disparo. También tiene muy poco impacto, 1800 para estar a nivel 130 y recarga bastante rápida, 0,9. Aquí, si comparamos con otras pistolas, por ejemplo, con última palabra, la última palabra tiene más daño, tiene también mucho más daño a la cabeza. Probabilidad de golpe crítico similar, no tiene, es que tiene alguna, pero no está subida del todo. Daño de golpe crítico no tiene ninguna ventaja de per crítica puesta. Cadencia es bastante más rápida, por lo que imaginaros, ya de daño base es más alto y además también es más rápida. El DPS se dispara bastante, ¿vale? Lo duplica y lo supera. También tiene más alcance, tiene 7 bloques, estas son 4. Un pelín más lenta en la recarga. Y bueno, ya os digo que las ventajas no están ni siquiera puestas todas, que faltarían cambiarlas. Y aún así, la última palabra está por encima. Pero lo mismo incluso con la venganza de Jack. De hecho, esta es que la venganza de Jack, yo no sé qué le pasó al arma, pero está muy rota. Y de daño, pues como que multiplica por, yo qué sé, por 5 casi. Tenemos más daño a la cabeza, muchísimo más. Medio millón de daño a la cabeza. Esta tiene 24.000. El resto sí que está todo por debajo, pero también tenemos más alcance, bastante más. Por lo que yo como armas prefiero última palabra y venganza de Jack en cuanto a pistolas. Me gustan más, la verdad. Y esta tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Vamos a ver la parte de propiamente dicha, las ventajas del arma. Porque tiene la sexta perk, que esta ya sabéis que hay, que podemos hacer al golpear un enemigo, al eliminar un enemigo o al aturdir. Esta viene con la opción de golpear. Golpear a un enemigo en el arma tiene una probabilidad baja de obligar al objetivo y enemigos cercanos a bailar y recibir aflicción de fuego durante un breve periodo de tiempo. No afecta a los que hayan bailado, ni tampoco a monstruos de la bruma ni a jefes. Esta pensaba que me iba a gustar menos, porque realmente lo de matar me gusta más, porque es eso, lo matas y se activa sí o sí. Aquí tiene probabilidad. Esto no me suele gustar mucho, porque ya es random, ya no lo puedes controlar tú. Aquí ya que el juego quiera que se active o no se active. Igual en un momento crítico no se activa y te fastidia, o igual se activa cada 2x3 y guay. Pero ya os digo, al ser random me gustaba un poco menos. Pero como tiene esto de que atraviesan los disparos, van atravesando enemigos, se activa bastante fácil. La verdad es que cuando hay un grupo ahí bastante grande de enemigos, te pones a disparar y raro es que no se active y se pongan a bailar ahí bastante. Por lo que tampoco es una gran preocupación. En cuanto a las ventajas que podemos ponerle, me diría que venía con 2 índices de crítico y un daño crítico, diría, y velocidad de recarga, pero yo me he puesto a cambiarlo casi todo, la verdad, porque viendo más o menos que no es un arma que vamos a ir a matar, ni brumas ni nada, porque tiene muy poquito daño, además también lo de bailar no afecta a brumas, la he puesto para llevarla de complemento. Ya me olvido de ir a matar enemigos pesados, para eso venganza de Jack, y un poco también para los medianos me puedo aguantar también con la última palabra. Esta va a ser de apoyo, la voy a llevar de apoyo para matar a todos los pequeñajos, a todo lo que venga por ahí, a todo el bulto, y realmente no va mal para ese cometido. Le he puesto al final, tenía dudas, pero le he dejado índice de crítico y daño crítico, porque como atraviesa enemigos, lo dicho, si vienen 4 en fila, 5 en fila,
tú disparas y a cada uno se le va a calcular el crítico, por lo que puede ser que igual le toque a uno, a dos, a tres, a cuatro, a un montón. O igual a ninguno, pero esto también es random, ya sabéis. Pero bueno, tenemos un 38%, que no está mal. Y como vienen en fila, tú tiras allá al meollo y alguno enganchará al crítico. Por lo que esto, daño adicional, nos viene bien. Elemento, evidentemente, si tuviese ventajistas lo cambiaba, pero me los he fundido todos para hacer cambios. Y aquí siempre voy pobre, pondría energía. Es también bastante claro que me pondría energía. Ya os digo, para que sirva para todo. Velocidad de recarga. Pues ojo que siendo tan rápida, igual se le podría poner incluso aquí un daño. Y tampoco desentonaría mucho, porque ya os digo, no es nada lenta. Y tiene bastante cargador, tiene 30 disparos. Realmente igual, me lo acabo de pensar, pero se le podría poner incluso daño. Teniendo esto, le podríamos hacer, bueno, en la última, aquí hay mil combinaciones, El arma realmente tiene un montón de combinaciones, porque aquí también se le podría poner incluso otro daño crítico. Si la queremos llevar, por ejemplo, ahora con la ventaja de equipo de esto ya a tope, que nos da ese extra de índice de crítico. Ya os digo, da casi 25 puntos más. Y ha habido partidas que, depende de la configuración que llevemos, te plantas con un 70% de índice de crítico, que es una locura. En esos casos, llevar dos de daño crítico no es descabellado. Normalmente casi nadie lo recomienda. Te dicen, no, una de índice, una de daño crítico y una de daño normal. Sería lo equilibrado. Pero teniendo ese extra de índice de crítico, que es una bestialidad, se podrían poner dos de daño crítico. Aquí podría ser esa opción. Pero, ya os digo, para tenerla más en plan todoterreno, yo me la he puesto para no depender de la ventaja esta de equipo de estoy a tope, la he dejado con esto del 60% de daño a los enemigos que bailen. La he estado probando y realmente bailan muchos. Les digo, como atraviesa, igual le mete ahí a 3 o 4 y empieza a activarse eso de los enemigos cercanos a esos que se pongan a bailar, igual te plantas con, yo qué sé, 10, 12 tíos bailando. Y tener un 60% de daño a todos estos que estén bailando se nota muchísimo. La verdad es que va muy bien. Y aquí ya os digo, tenía dudas si ponerle daño, si ponerle doble daño crítico. Y al final me voy a quedar con esto, más que nada por lo del apoyo. Y para que sea todo terreno, para que no dependa de, ya os digo, la ventaja de equipo. Con esa configuración a mí me ha gustado bastante. Y ya os digo, incluso igual le cambiaría y le metería daño. Que con esto tampoco sube tanto, porque al final un 30% sería una tercera parte de esto, un poco menos. Me parece que se queda en 30.000 si llega, 30.000, 30 y algo, muy poquito. Pero bueno, no estaría mal. Así también tenemos ese extra de daño. Pero ya os digo, que el daño como tal es muy poquete. La verdad es que no pega mucho daño el arma. Pero así, para barrer, para limpiar, me ha gustado. Ya os digo, como complemento de Venganza de Jack, de última palabra, sería una muy buena pistola. La he estado probando con soldado y con ninja. La he probado con soldado para el tema de ver también lo que le mete el Riff Rockero, el 50% de daño extra del Riff Rockero, que también se nota y realmente va bastante bien. Y la he probado con ninja, sin nada, y ahí sí que, claro, el 140 con un ninja, con esta pistolilla, ya sufre más. Sobre todo por eso, porque tiene muy poco alcance y no podía ir a los blasters. Rápidamente tenía que estar saltando por ellos, pero lo típico, si te vas a un campamento, te salen blasters pistoleros por diferentes lados, te sale algún taker, te meten una bruja, no es el arma indicada. Olvidaros de llevar esta pistola porque estáis muy, muy fuckets. Pero si no, ya os digo, como complemento y lo mismo, cuando hay meollo de gente, por ejemplo, en supervivientes, que siempre se ponen ahí todo cerquita, empiezas a meter tiros, atraviesa enemigos, se ponen todos a bailar, tienes 60% de extra de daño a todos los que estén bailando. Para esas situaciones me ha gustado mucho. Y lo he dicho también, igual ahí en bombas, también cuando vienen un montón, para ir moviéndote y pegando a todos los que vengan juntitos, no está nada mal. Y está interesante. No me ha gustado que no atraviesa, por ejemplo, escudos. Es onda sónica de estas, pero no atraviesa escudos, no atraviesa super shielders, no atraviesa nada. Por lo que toca, bueno, pues dar la vuelta, buscarse por ahí historias. Sí que hace eso, como todas las de bailar, que si vienen butaneros, tiran la bombona al suelo cuando se ponen a bailar. Eso está también interesante. Por lo que ya os digo, no es la mejor pistola del juego, pero como complemento me ha gustado mucho. O sea, yo creo que sí que la llevaría, si voy a ir a set de pistolas, o siempre que llevo un arma principal que realmente haga daño para cargarme a smasher rápido, para cargarme cualquier taker, cualquier bruma de estos peligrosos. Para el resto, para pequeñajos gordos, va muy bien. Y lo dicho, los pones todos a bailar, te pones tú delante a hacerles un bailoteo. Y para esas situaciones me ha gustado bastante. Así que, ya os digo, no es mal arma, en resumen, en definitiva. Pero yo la recomendaría mucho como complemento. Y ya os digo, como configuración yo la dejaría así, igual con un daño más, pero sabiendo para lo que es. Ya os digo, poco daño base, no vamos a matar a brumas, ni a mini jefes, ni a nadie con esto. Pero todos los pequeñajos,
con el 60% de daño extra que trae, más el crítico que todos se van a tragar porque atraviesa, y que incluso igual le quito la velocidad, queda un arma resultona. Así que os invito a probarla, a ver qué os parece a vosotros. También decidme a ver qué combinaciones ponéis vosotros, a ver cómo la utilizáis. Y ya os digo, pondré igual en la web esta configuración seguro. Y no sé si igual poner eso, la de doble daño crítico, si queréis llevar ahí la ventaja de estoy a tope, o alguna otra configuración. Pero de momento lo dejaremos por aquí. Espero que la guía os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like, suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Fortnite. Y nos vemos en la siguiente guía. Un saludo a todos.